a comentarle el, el, esta novela, de, se llama el, el símbolo perdido de Dan Brom, donde tiene como uno de sus protagonistas principales a Goben Landon, que es un profesor, eh, que ante el llamado de Peter Salomon, eh, un colega, empieza a, a acudir al llamado a una conferencia en Washington, DC. La novela trata sobre todo, el, 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 de alguna forma, que Robin Landon se empieza a vincular a través de distintos hechos que, para encontrar el paradero de su amigo peter salomon, y se empieza a, de alguna forma a identificar de que peter salomon era parte de una logia, una logia masónica, que fue fundadora de los estados unidos. de alguna forma, ese vínculo que empieza a encontrar Robert landon se va trasladando a través de la simbología perdida de los masónicos que se encuentran en cada lugar y en cada Rincón de la ciudad de Washington, D.C., desde el Capitolio, la Casa Blanca y distintos lugares y distintos museos donde se esconden los más secretos profundos de la historia misma de, de la fundación y la construcción de esa gran nación que es Estados Unidos, ligada a los, a los masones.